pues soy Paula Ardovás, tengo 26 años, soy periodista de relaciones públicas especializada en moda y editora del blog mypiptoes.com y bueno, me caso hoy. Pues soy Eduardo, tengo 26 años, trabajo en una empresa de energías renovables de asociado financiero y ¿qué más te digo? Y hoy me caso. Pues acabamos de hacer 6 años juntos. Nos conocimos en el colegio. Mi chico y yo nos conocemos desde pues hace como 15 años. Íbamos al cole juntos, él iba al de chicos y yo al de chicas. Estábamos enfrente. Y al principio empezamos siendo mejores amigos y luego acabamos juntos. Es el chico perfecto. Es mi compañero de vida, es mi amigo, mi mejor amigo. Me río muchísimo con él, respeta mucho mi trabajo y nos queremos mucho. Yo creo que eso es lo fundamental. Aparte de guapísima, por supuesto, me encantaría estar con ella toda la vida porque nos llevamos súper bien. Es como mi mejor amiga. Ella es la persona que llevo buscando toda la vida. La verdad es que la gente se sorprende un montón cuando ve mi anillo de compromiso porque se espera en el típico solitario, pero yo tenía claro que quería una pieza antigua, un modelo chevalier, que son los que llevaban las jinetes en el dedo meñique para protegerse si se caían del caballo. Y bueno, lo vi y dije, este va a ser el mío, para llevarlo siempre. Pues nada, ahora ya empieza realmente mi día. Ahora empiezo a maquillarme, a ponerme guapa y mi sueño se está haciendo realidad. Quería maquillarme y peinarme con mi madre y con mis hermanas, juntas, como una mañana de chicas, igual, ¿sabes? Sin nervios, tranquilas, ponernos guapas juntas, como si nos estuviésemos preparando para una fiesta, pero aún más importante, y vivir todos los momentos y los preparativos juntas. A day in the life in a day we stay. Pues nada, Gaby, al final, después de tantas pruebas, lo voy a llevar suelto porque soy más yo y estoy ideal también así. Luego para la iglesia sí que me pondré como un brochecito con el velo, pero muy natural. Pero después lo soltamos, ¿no? Sí, luego lo soltamos. Siempre vas a ser más tú, es de lo que hablábamos en las pruebas. Sí, es que al final es lo importante. Que al final la novia no se tiene que disfrazar. Paula, cielo, ¿raya al medio o raya a un lado? Medio. Bueno, Paulita, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a mirar hacia aquí, hacia abajo. ¿Bien ahí? Uh-huh. Bueno, ahora que ya tenemos las pestañas, vamos a hacerte el ojito que hablamos, un poquito rasgado y fuertecito, más dentro de lo que sea. Sí. Pues una crack. O sea, Paula es la pera. La pera limonera, y me siento y me voy a poner a llorar. Muy orgullosa. Pues una mujer estupenda. Y como sigue diciendo más, ya veis que me voy a emocionar. Paula es mi hermana mayor, es muy simpática. No sé, le gusta mucho la moda, la quiero mucho y no sé qué más. No sé, yo supongo que ganamos una hija. Nunca sé, no, es mi primera vez, ninguno de mis hijos se ha casado. Pero estamos encantados. Súper trabajadora, súper lista, sabe perfectamente lo que quiere. Y bueno, yo creo que ha hecho una buena lección. Siempre nos hemos llevado genial con ella, pues como una hermana. Siempre estaba ahí para todos los momentos, malos y buenos. Y la verdad es que estamos encantados. Ya estamos acabando, vamos a hacerle un poquito el labio. Me encanta, ideal. Eres un crack, tío. Vamos a cepillarle el pelo para romperle un poco la onda. Vamos a abrirla y a hacer el efecto de la onda más grande para que quede más natural. Que no sea tan perfecto, ¿sabes? No, hombre, casarse con una bloguera de mucho éxito lo que te exige es estar al 100% y a tope en la moda. Bueno, más que nada ponerme lo que ella quiera. Aquí estoy con mis padres, mis dos hermanos. Mi madre ahora mismo se está vistiendo.
camisa es azul con rayas blancas. La corbata es azul marino también, con lunares blancos. Es una persona responsable, perseverante, todo lo que se propone normalmente lo consigue. Y la verdad es que es mi hijo, ¿qué quieres que te diga de él, no? El chinito. Es el segundo, con las ideas muy claras. Aunque lo ves así niño, porque es imberbe, imberbe total, pero es muy maduro. Como es el primer hijo que caso estoy, pero vamos, nerviosísima. Estamos. Y el chaleco es blanco de piqué. Una persona natural. O sea, siempre dice lo que piensa y yo creo que por eso le quiere tanto la gente, porque, no sé, es fácil de tratar con él. Estupendo. Y bueno, Eduardo ya lleva siendo parte de la familia casi 5 años y estamos felices que ahora pues es realmente uno más de la familia. Es fantástico. El mejor hombre para ella. Se han encontrado la media naranja con la otra, fenomenal. Y esto sí es para siempre. Y un último detalle, que también llevo un pañuelo blanco de seda. El que se casa eligió el primero y luego, pues según las edades, fuimos eligiendo colores. Y dijimos la norma de que no nos los podíamos pisar. Mira, vamos como si pisáramos. Yo soy el más pequeño y el mío es el más bonito, o sea que no sé qué jerarquía, pero bueno. El estilismo de madrina y encima novata es horroroso, porque es que no sabes. Yo prefería ser una madrina pues un poco más joven, prefería pues ir de corto y estar en un vestido que me sienta yo segura. Yo creo que lo he disfrutado aún más gracias al blog, porque ha sido como mi diario donde he ido guardando todos los preparativos, que lo recordaré toda la vida, y muchísima gente me ha demostrado su cariño, mensajes, detalles, regalos, ha sido espectacular. Para la decoración de su boda, Paula quería una boda llena de detalles. Como Paula es bloguera de moda, hemos utilizado mucha tela, maniquís, vestidos con telas vintage y con vestidos antiguos, muchas cintas de lino, y nosotros también nuestro toque natural, todo hecho a mano, todo handmade, telas de muy, no sé, con un colorido muy de flores, los muebles están hechos con palés antiguos, pero luego pintados por nosotras, un poco de todo. Bueno, la boda va a quedar increíble, lo que pasa es que nos queda un poquito por hacer, que es el toque final, así que ponerse las pilas, que hay que irse ya. Clara y Belén me pillaron enseguida lo que quería, la verdad, me han propuesto más cosas que me han encantado y juntas yo creo que hemos hecho algo maravilloso. Pues mi look de novia lo tenía en mente desde siempre, me lo ha hecho mi amigo Lorenzo Caprile y la verdad es que me captó enseguida lo que quería. Y encima de la cama. Pero con un vestido más de alfombra roja, quizás. Y bueno, fue probarme uno, me dijo, tengo el vestido que necesitas y con ese me quedé. La verdad es que esto ha sido muy fácil. Primero porque Paula es amiga de la casa, la conocíamos ya hace tiempo y la teníamos muchísimo cariño. Y luego, pues desde que nos conoció, siempre nos contaba que su ilusión sería hacerse el traje con Lorenzo. Increíble, estoy súper emocionada. Es ideal. Una preciosidad. Y luego le queda... Pues te queda mejor, ¿eh? Espectacular. Lorenzo ha sabido mezclar dos elementos claves, que es la pureza por una parte de una línea muy clásica, pero luego con un toque muy especial en la cola. No la he visto con el vestido, pero como es muy guapa, pues va a estar muy bien. Sé que va a estar espectacular. Vale, hola Paula, ¿qué tal? Muy bien. ¿Estás nerviosa? Me habéis llamado y yo digo, bueno, ¿qué está dando? No, hombre, ¿cómo me va a olvidar? Chito, ¿qué querías? Soy una apasionada de las rosas, de todos los tipos, entonces voy a mezclar rosas de Pitimini, rosas más grandes, la Esperance, por ejemplo, con los pétalos un poco con aires decadentes también, para que vaya acorde con mi vestido. Yo creo que es precioso. ¡Todo el mundo fuera!
y un velo del siglo XVI que me ha regalado Lorenzo Caprile. A ver cómo lo colocamos ya para que le dure. ¿Eso lo vais a llevar encima de la cara? No. Así, como lo ves. No tengo ni idea de cómo va a estar, pero seguro que está perfecta. Llevo unos zapatos con 16 centímetros. Yo soy adicta a los zapatos, sobre todo a los de tacón, así que no podían faltar el día de mi boda. Paula siempre lleva tacones altísimos. Muchas veces se los cojo escondidas a veces. Y los que lleva hoy son muy grandes y muy altos también. Las niñas van a ir ideales, porque como toda la decoración de la boda va a ser muy bucólica, pues tenían que ir acordes con la decoración también. Llevan un vestidito blanco con toque de transparencia, con una coronita de flor natural preciosa, con margaritas y también toques verdes. ¿Cómo está? Preciosa. Pues un bombón, ya lo habéis visto, una monada, ¿verdad? Paula, yo creo que va a estar nerviosa, pero lo justo. Yo creo que lo tiene todo muy claro, va muy decidida. Tranquila, pero emocionada también, ¿eh? Está más nervioso él que ella, yo creo. Voy a entrar al altar del brazo de mi padre, me va a estar mirando miles de personas, entonces, lógicamente, voy a tener los nervios, vamos. Pero eso también es lo que hace ese momento bonito, ¿no? Los dos se quieren un montón, se cuidan entre ellos un montón, una gozada. Yo lo único que les deseo es que sean felices y que disfruten de la vida. Me parece que están hechos el uno para el otro y que hacen una pareja estupenda, que se complementan mutuamente y que se van a hacer muy felices. Se lo merece todo. No puedo. No, no puedo. No. Y no sé si ya es alegría, tristeza, emoción, no lo sé. Emociona, emociona mucho, ¿eh? Que quiero a esta persona y quiero compartir el resto de mi vida con él, y hoy lo vamos a celebrar con vosotros. Estaba en un desfile hace un año en el Museo del Traje y dije, es un jardín precioso, va muchísimo conmigo porque me dedico al mundo de la moda, quiero casarme aquí. Le hemos hecho un plano que es algo muy especial, pues ya que el cóctel estaba dividido en diferentes secciones, para que los invitados, cuando llegaran, pudieran pues, localizar dónde iba a estar cada punto y por dónde tenían que pasar en cada momento. Entre Paula y nosotras hemos decidido dividir el espacio en 10 zonas distintas para que todo quede increíble. Hemos empezado por el kissing room, que nada más entrar estará Paula con su novio, con Eduardo y a su marido, esperando a los invitados. Hemos hecho unas tarjetas muy especiales explicando pues, un poco en qué consiste cada plato y sobre todo pues, haciendo pequeños guiños en temas relacionados con la moda, que al fin y al cabo pues, es la temática principal de este evento. Me apetecía tener un stand, un cigar corner, para no tener que pasar los puros y estar pendiente de eso. Luego, aparte, hay un fotocall montado a partir de portadas de revistas antiguas, imágenes de moda, que nuestros amigos hagan fotos ahí pues con un atrecho divertido y que luego las fotos a través de Polaroids que se van a ir haciendo se peguen en un álbum y nos lo dediquen para que nos acordemos siempre. Los detalles en una boda son súper importantes, así que Paula, además que es súper detallista, pues nos ha pedido una barra libre de besos para todos sus invitados y está inspirada en los días de la semana para que nunca falte un beso cada día.
también le hemos hecho unos jabones personalizados para ella y para Eduardo, con un lacre que los sella y los cierra y una fórmula exclusiva de salvia y miel. La celebración va a ser exactamente como teníamos pensado. Va a estar la gente que de verdad queremos que esté. Nosotras somos diseñadoras de tocados y además somos amigas de Paula. En este día tan especial, ella nos encargó hacerle las coronas de las damitas y los brazaletes de las damas de honor. Consiste en una flor que en este caso es una camelia atada con un lazo de organza, un punto especial para las testigos, y desearle a Paula y a Eduardo toda la felicidad del mundo y toda la alegría de ahora en adelante. Paula y Eduardo llevan una celebración que no es muy corriente, que es todo de pie. En las bodas ocurre y siempre es, no, y es suficiente comida y ya está. Entonces esto se acentúa más en los cócteles. La solución evidentemente son los buffets. Hacemos las tortillas de ración al momento. Se acerca y dice, bueno, hazme una tortilla. Es muy agradable y la gente le gusta mucho. Y genera mucha dinámica y genera mucho el que la gente pueda hablar. Dicen que de una boda sale otra, mucho más fácil. Así ya puedes ligar con todas. Y luego también ponemos otra cosa que es muy interesante, que son los guisos. Pues setas con algo de pollo, hacemos marmita con salmón, mucho más dinámico. Y por eso yo creo que se terminarán imponiendo este tipo de celebraciones. And the only one to tell you. You win, and I open the bottle. You relax, I'll be your king of bed. No plan, no kill, no matter how I seem, you smile, and we play and play and play. Bueno, Eduardo, enhorabuena, vaya pedazo de enhorabuena, chino. Qué guapos estáis vosotros y cómo os vais a pasar de bien el viaje de novios. Somos una banda de rock and roll, lo definimos como rock agridulce y la verdad es que somos felices de tocar aquí esta noche y lo vamos a hacer lo mejor posible. La música en directo en una boda es otra sensación, yo creo. ¡Viva los novios! Y esperamos tocar en vuestras bodas de plata. Paula, hoy te veo más alta que nunca, ¿eh? Me alegro mucho de que ya estés casado y bueno, que no te hemos perdido todavía, ¿eh? ¡Venga! Yo siempre he querido
una boda, el momento de sentarme era como el que menos me apetecía. Te apetece estar con tu gente, tomarte una copa, charlar, divertirte, ¿no? Al fin y al cabo es la celebración de algo muy importante. Quieres estar con tu gente, hablar, estar todo el rato con los tuyos. Mi ramo se lo voy a dar a una de mis mejores amigas. He pedido que me hiciesen tres ramilletes aparte para dárselo a mi madre y a mis hermanos. Aquí estamos, somos los hermanos mayores de la novia y del novio, respectivamente, los que se han currado esto, los que han estado ahí al pie del cañón, y nada, aquí estamos pasándolo genial. Y nada, pues eso, que ha salido todo fenomenal, ellos están encantados, y eso es lo que cuenta. O sea, ahora que... viene lo mejor, que es las copas y el baile. Bailar con mi chico me hace muchísima ilusión, pero abrir el baile con mi padre, yo creo que es lo que siempre me había imaginado. Será estupendo, a ella le hace mucha ilusión. A las mujeres os encanta eso, además. Y el momento en el que le pida la mano a su padre para que me deje bailar con su hija, pues será el mejor momento de la boda. Esto es mejor de lo que nos imaginábamos, ¿verdad? Impresionante todo, de verdad. Y mañana a las 11 a Bali. Ahora a disfrutar de lo que queda de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.